Bienvenidos. El programa Recorridor va a estar en esta oportunidad presentándole una de las arrierías que a través de la Corporación Nacional de la Arriería hemos realizado. En esta oportunidad vamos a presentarles el trayecto desde Abejorral hasta el municipio de Sonsón, por donde ustedes se van a dar cuenta que estas son las verdaderas arrierías, caminos fangosos, con puentes colgantes y con todo ese paisaje bonito que tiene nuestro departamento de Antioquia. Lo van a apreciar ustedes a través de nuestro programa. A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero. Los caballos, animales simbólicos de los hidalgos y caballeros andantes españoles, eran animales débiles para transitar los senderos de Antioquia y sus vecindades. Los primeros arrieros utilizaron bueyes, por su gran resistencia y capacidad para llevar carga hasta por los caminos más pantanosos o lisos. Sin embargo, su paso era muy lento y el arriero de bueyes tenía que madrugar mucho, pues estos animales no aguantaban el trabajo después del mediodía por el calor. Todo esto fue llevando a que los arrieros buscaran a las mulas como el mejor animal para la carga. Las mulas más cuidadosas y con el lomo más ancho que los caballos, lo que permitía acomodar más carga, eran también más rápidas que los bueyes y además aguantaban jornadas más largas, ya que no las afectaba tanto el calor. Cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás era bonito, pero al corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Pero además de los riesgos de caídas que implicaron en no pocas oportunidades la caída y pérdida de la carga y la bestia, las mulas sufrían enfermedades contagiosas que mermaban la población, encareciéndolas para los viajes. El camino de Nare era famoso por la cantidad de mulas que caían al abismo por muchos de sus tramos. Así, si las mulas eran caras, los bueyes eran lentos y su mantenimiento costoso. Por eso los dueños de los mecanismos de transporte de la época optaron por combinar sus animales para utilizar bueyes o mulas según la carga y el camino por donde se tuviera que llevar. Qué orgulloso me siento de ser un buey colombiano. La primera fue esta. El lanzamiento de la corporación, donde el señor alcalde tuvo la amabilidad de acompañarnos el domingo en el sector de Cabeceras, sector muy importante históricamente, en el estadero La Chabela. Allá nos entregaron el acta de constitución de la corporación sin ánimo de lucro. Para mí es lo más importante, porque ya hoy en día no es Luis Ángel Mejía, no es Jair Castaño, no es Hernando Monte, no es Hernando Gutiérrez, no es Carlos Mario Restrepo. No, ahora somos todos. Ahora, finalmente, esto no es de nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad con todas esas personas que andan con nosotros. En el retiro alguien me decía que era muy bonito ver los rostros de esas personas cuando les hacían los homenajes. Y si ustedes hubieran visto los rostros de ellos hoy, después de 50 o 52 kilómetros, de lluvia, fueron 5 o 6 aguaceros desde que salimos, fue pantano, el estado de las carreteras sabemos ahora, no solamente esta, todas las del país, y verles uno, la satisfacción y el ánimo a ellos, eso llena mucho. En este evento de arriería que el municipio pues se organizó y se ordenó bien, arreglamos los dos primeros caminos en esta administración, o sea, el paso de los arrieros. Se dispuso el arreglo de los dos caminos, del Chagualo a Abejorral y de Abejorral hacia el Puente del Tigre o de Vázquez en Aures el Carmelo. Igualmente reconstruimos el puente sobre el río Aures con el municipio de Sonsón. Ese puente lo inauguramos mañana, no es una inversión muy grande,
Sin embargo, aunamos esfuerzos, las comunidades de Sonsón, la comunidad de Abejorral y las dos administraciones municipales, recuperamos ese puente. Mi homólogo de Sonsón debió haber organizado también el camino. Entonces, es la colaboración con los arrieros. Los centros de provisión de mulas eran Envigado, Bello y Barbosa, mientras que en El Retiro se tenía la mejor provisión de bueyes. Del total de animales de la recua, no todos llevaban cargas, algunos quedaban libres para reemplazar animales enfermos o debilitados por los fríos de las cordilleras y los pantanos que tenían que superar en los meses de invierno. En danzantes y en pequeños copos ornando el paisaje, ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Ya empezó a regar la mulada, miren, ya vamos a coger un camino de herradura, bravo. El reporte que me dieron de adelante es que está muy, muy fregado porque ha llovido mucho. ¡Suéltala! Pero vamos a hacerle, muy contentos, miren qué día tan hermoso, miren este paisaje, miren ese viaje de comida sembrado. Esto es nuestra gran Antioquia, por donde pasa, gran Colombia. Por donde pasa un arriero es Antioquia la que pasa, es el dicho, y por muchas regiones de pronto envidian mucho esta tradición. Sí, eso es cierto, siempre... Ha habido un empuje paisa muy grande que crea resquemores, pero no hay necesidad. De todas maneras, todos nuestros personajes de toda parte del país tienen muchos méritos. Pero verdaderamente aquí hubo un empuje muy grande. Todos estos caminos tienen sus historias, porque por aquí tenemos entendido que entró parte de la colonización hacia Antioquia, del norte de Caldas. No, salió antes. La colonización fue hacia el sur. La colonización siempre fue hacia el sur. Salió de aquí, de Abejorral, y viajó a Sonsón. Y de Sonsón viajó a todo ese sur de lo que es hoy Risaralda, Quindío, Caldas, entonces... ¿Parte es... de lo que vamos a recorrer hoy? Sí, señor, mucha parte y unas tierras, mirá, por Dios bendito, que dan comida como un diablo, y unas tierras duras, todo esto nunca se podrá mecanizar, esto siempre será riería, siempre será mulas. Bellas rosas viajeras en danzantes y en pequeños copos ornando el paisaje, ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. La carga que superaba el peso máximo a ser llevado por un animal se llevaba en turega, que consistía en una especie de camilla hecha por guaduas delgadas y finas que se amarraban al lado y lado de dos mulas en fila. De cuando en cuando los arrieros permitían descansar a los animales de una turega, soportando la carga con cuatro horquetas de madera de guayabo. Máquinas de coser, pianos, muebles, calderos y maquinaria para trapiches, órganos y campanas para las iglesias. Viajaban en turegas, una carga muy delicada por el ritmo y el orden que les tenían que imponer los dos arrieros a las mulas o bueyes que las llevaban, pues un desbalance en la carga podía hacer caer todo el peso de la turega en uno de los animales, causándole grave daño o hasta incapacitándolo totalmente. Cuando llevan flores de la siempre viva, espumas que se van,
viajeras se adecanen danzantes y en pequeños copos ornando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Los campesinos aquí son muy importantes, para esta administración son tan importantes que este evento de arrería nos hace la apertura al Día del Campesino el 31 de mayo y llevamos más de 20 años que no lo celebrábamos. Es un recuerdo de niñez que lo tengo como muy claro y como que nos olvidamos de esa gente humilde que ha trabajado, por el cual comemos. Hoy vimos estos arrieros y no son pinchaditos, estos dos son pinchados, pero los que vienen ahí rasos son verdaderos campesinos, con no muy alta educación, pero gente muy noble, muy trabajadora, gente muy correcta, con su característica pues como arrieros, y eso a nosotros nos enorgullece. El Oral tiene mucho arriero, mucho más de los que llegaron hoy. O sea, si yo dijera hoy voy a juntar a los arrieros de Ave Oral, pudiera juntar 4 veces los que vinieron hoy, pero acá nunca se ha realizado un evento de esa magnitud. Es algo grande, es muy importante. Ustedes no saben la importancia para la gente esta visita de los arrieros. Mi municipio fue de los municipios más importantes de Antioquia. En el siglo anterior, los municipios más importantes eran Yarumal, Santa Fe de Antioquia, Angostura, Abejorral, Sonsón, eran muy pocos. Abejorral era una cuna de cultura, de hecho pues le dicen tierra de los 100 señores, porque de aquí surgió gente muy importante y porque el camino que pasaba por Abejorral conducía a Manizales y Bogotá. Los abejorraleños cultos estudiaron en Francia, en Europa. Entonces fue una cuna, fue un eje de desarrollo. Pero Abejorral perdió ese eje. Se perdió, o sea, surgieron otros ejes de desarrollo y nosotros queremos recuperar eso. No podemos estar viviendo siempre como de la historia, que los 100 señores. Hemos tenido muy buenos señores y señoras, pero hemos perdido liderazgo. Abejorral ha perdido liderazgo. Nosotros lo queremos recuperar y queremos recuperar la historia. Mi pueblo es un pueblo hermoso, más hermoso que Santa Fe de Antioquia. Colonialmente es muy bonito, la gente es agradable, el clima es adecuado. Tenemos unos paisajes que no los tiene ningún municipio. Entonces nosotros queremos recuperar eso y por eso han venido ustedes, porque queremos que de Abejorral se muestre la cara bonita, la cara buena, porque es que nos sacan en las noticias cuando matan a un guerrillero, cuando hay alguna cosa maluca, y eso es lo que no queremos. Queremos vender una imagen de un pueblo bonito que hoy hay que volverlo a descubrir. Yo le digo, este es un pueblo mágico. Del pueblo porque me negué a firmar la sentencia que el alcalde a mí me hubo de implantar, porque tuve con mi mano al patrón que castigar cuando quiso a mi familia llevarme la investigar. Unos probé parece de quintas como el patrón, están creyendo que por eso también le falta el honor. Entonces hay que enseñarles que en cuestiones del amor, toiticos somos iguales y tenemos corazón. Toiticos somos iguales y tenemos corazón. Ayer me echaron del pueblo, mañana puede volver.
porque allí le pegó el rancho y se pasó mi mujer. Diosito, que es tan bueno, me tendrá que perdonar por lo que hice y lo que haga, y quise y lo que haga en defensa del hogar. Que es tan bueno, me tendrá que perdonar por lo que soy, lo que haga, lo que soy, lo que haga en defensa del hogar. Ellas son el recuerdo de aquellas horas. Y que preservir. Estos ponían a cargando comida, pero con mulas bien cargadas y bien pesadas, sí. Por unas trochas de estas, diga donde le caiga a usted, usted 8 con 10 o 15 mulas de aquí para abajo, si le caiga la segunda, para usted pues pasar puta. A ir a pararla. Y no era cabreciando una, cada parcero cogía 10, 12 mulas, cada parcero. ¿10, 12 mulas? Y sí, responda por ellas. Esa era la cara. O sea que por aquí era por donde antiguamente traen el digamos, las provisiones de otro municipio. Este puede haber sido un camino de esos. Puede haber sido. Y muchos están, pero están abandonados ya. Este es el camino de Sonsona de Jorrala para llevar productos, preceder comida. Y a ellos no los esperaba nadie por ahí en las casas. Ellos cargaban sus ollas y hacían de comer ellos mismos donde iban a posar. Y con carpitas. Hacían el posadero para dormir ahí, las mulas las soltaban alrededor a comer. En ese tiempo carpa no había. Ese no es que le esperaron como nos esperan a nosotros, hasta con colombinas y jugos y hueputa y contemplándolos a uno. Ellos tenían que contemplar ellos mismos. Que en paz descansen todos los ancestros, nuestros abuelos y bisabuelos, que en paz descansen, porque a ellos les tocó duro. Lo que nosotros estamos haciendo es una media muestra, para que la juventud vea. Es una media muestra, pero no sufrimos una uña de lo que sufría esa gente. ¿Por qué no se debe olvidar la arriería en Antioquia? ¿Por qué? Porque esto fue lo primero, y cuando eso la vida era buena, a usted nadie le quitaba lo que usted se ganaba, porque todo el mundo trabajaba y a nadie le daba pereza. Y todo el mundo tenía que trabajar. Y la arriería más que todo fue la que fundó a Antioquia. Todos los pueblos. La fundadora de Antioquia. Todos los pueblos fueron fundados a punta de mula. Y usted para todas partes donde vieron en un arriero de esos hombres. Antioquia, hombre. Ave María, pues, es de Antioquia. Hey. Por toda parte, el Valle, el Quindío. Toda parte, Caldas. Pues hombre, la más historia es contar los sufrimientos cuando le caen a uno por ahí las mulas. Cuando se le cae, porque uno sabe que está parando aquí una mula y que para adelante hay 4 y 5 y que nada, y que uno no sabe que las otras están cayendo también y que nadie las está auxiliando, eso es sufrir. O sea, no es aquí como que cada uno lleva su mula, sino que un arriero puede llevar cantidad de mulas. Claro. Un arriero lleva 5 o 6 mulas. A mí la única historia que me pasó era cuando estaba pequeño, yo era con mi papá y se rodó un macho. Mi hijo va a mi hijo corta el rejo y yo le corté las almas. Le cortó la... ¿Y asustado? Sí. De milagro no llegó y hizo como el que cuando... metió la cabeza a la olla donde estaban haciendo la natilla. Oye, de milagro no le mochó la cabeza a la mula. Llegó mi papá y a mi hijo, no es por aquí, mi hijo, ahí también corté, pero es lo único que había, pero estaba yo muy pequeño, muy pelado. Sí. Un curita, pues, un sacerdote. Que salían al campo a hacer la romería y entonces alcanzó un arriero y iba muy bravo, así, hijo de puta. Es que arre mula no sé cuántas y dele su riago. Entonces el curillita por ahí echando bendiciones. Ay, santo Dios, virgen del Carmen. Venga, mijito, venga. Présteme ese su riago. Yo le enseño a arriar las mulitas. Y entonces cogió así, arre mulitas de Dios. Y de pronto sacó la pata una hijueputa y la pegó en la argolla. Entonces le dijo, déjame, tenga usted su riego, siga riendo usted así, hijueputa. Y brotan como un manantial los sueños de su corazón. Sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión. Y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Más luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad
golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo. O sea, la administración municipal enseguida la corporación les dice qué estímulo le da. Pues lo primero, nosotros hicimos unas reuniones explicando cómo se participaba en el evento. O sea, lo primero es una representación del municipio. Para nosotros es muy importante que 6 arrieros nuestros vayan por varios municipios con la bandera de Ajorral y hablando del pueblo. Y con, sin ningún interés. Resultaron muchos, muchos, pero a la hora de condiciones, 2 mulas, hay que ir, hay que hacer esto, pues las cosas, todo el mundo no se le atreve. Sin embargo, la corporación les hace un pago, el municipio transportó las mulas, los llevamos allá, igual se les dio una dotación, para las comunidades es muy importante que un arriero de una vereda esté por otros municipios. Y si ustedes vieron hoy la entrada de ellos, fueron los más aplaudidos, porque yo creo que todo el pueblo no sabía cuáles arrieros estaban en representación nuestra allá, igualmente cuando pasen por otros municipios. Pensaríamos que esto nos deja unas raíces para seguir pensando en ellos y seguir pensando pues como en otros eventos a futuro. Para nosotros es muy importante porque nosotros vamos a empezar a recuperar toda esa información para ponerla en una página web que haga grande la colonización, que haga grande la arriería. Y vamos a añadirle esta, donde tú el día de mañana puedes entrar a Abejorral, plum, y vas a ver todo lo que pasó en Abejorral, todo lo que sucedió hoy, mañana, desde cualquier parte del mundo, dentro de 10 o 20 años. Entonces todo eso va a ser muy bonito. Entre otras cosas, en un medio que cada vez se masifica más, incluidas en las familias de estos arrieros. Son el recuerdo de aquellas horas, y ni que preservir brazos te adormecía. Mientras yo suspiraba por las auroras, iba en una mula y era dándole fuerte y apenas dijo, oye, porque usted no lleva la carga, no sé qué es lo que espera, por eso es que no se le da nada. Y dijo, ¿por qué me tira así? Cuando de ahí se fue para arriba y dijo, ay, hijo de puta, y que, cuando ese perro detrás, cuando se fue y se sentó para desayunar y dijo, oye, qué susto nos hizo pegar esa hijo de puta mula. El perro. Por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mil dolores, capullos hechos. Los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces cual los hechos en la humedad grieta de las montañas.
este triste y débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdalo y nada de más, que es un despojo del jardín de mi sol. Los vi pasar en la ceja el antier, a las 2, llegaron a las 2 de la tarde. Ayer los vi en la de Jorral, un recibimiento muy lindo, y hoy madrugué para acá a verlos pasar, porque me parece muy lindo, todo muy lindo. ¿Qué le recuerda esa arriería a usted? Pues no, a mi abuelo, que mi abuelo tuvo arriería. Él fue dueño de muchas mulas, él era de Jorral. Y él tuvo la arriería muchos años. Ya empiezo a decirle. Lloran los guaduales, porque también tienen alma, y los he visto llorar, y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. Póngale la piedrita, póngale la piedrita al Calvario, que es útil. Un poquito más arriba. ¡Coco! Yo creo que sí, no puedo. Pero sí. Lloran, lloran los guaduales, porque también tienen alma, y los he visto llorando, y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. También los he visto alegres y entrelazados mirarse al río. Danzar al agreste canto que dan las mirlas y las cigarras. O envueltos en polvareras que se levantan en los caminos. Para mí ese es el logro más grande que hemos tenido. Todos saben, para nadie es un secreto, que son 3 o 4 fiestas grandes en Colombia: Feria de Cali, Feria de Manizales, Festival de Barranquilla y Feria de Flores. Tal vez no podemos ponernos a polemizar en que cuál es más grande, pero Medellín es indudablemente, la Feria de Flores es algo muy grande. Para nosotros entrar con algo que tiene puesto propio, nicho propio en la historia de Antioquia, y que nos hagan ese reconocimiento, pero más grande todavía, que nos lo hagan en el día más grande que tiene esa Feria de Flores, que es el desfile de silleteros. Para nosotros es un logro, mejor dicho, es haber cogido el cielo con las dos manos. Es una responsabilidad muy grande, lo mismo que la del alcalde para dentro de 2 años. Ya le dije inclusive la fecha, él tuvo la amabilidad de regalarme un libro, ya me lo leí. Y le dije, ya sé para qué fecha y ya la tengo aquí. Más o menos le estoy esbozando ya lo que pienso hacer en el 2011 para celebrarle los 200 años a Bejorral. Entonces, eso para eso empieza uno a tener una responsabilidad grande. Quiero con mi compañero, con mi director ejecutivo, con todas las otras personas fundadoras mías, hacer una cosa muy grande este año, porque pienso
que el 2009 debemos de volver a coger nuevamente las arrierías, puede que no en ese tamaño tan grande, pero sí vincular varias regiones para entrar con un evento a Medellín bien bonito, un evento de cultura, porque no, como no es montar una carga en un animal y llevarla, no es lo que significó eso, como el doctor bien lo dijo, como Jair bien lo sabe, la colonización arrancó de aquí para allá, es una de las más grandes del mundo, si no la más grande, gesta colonizadora sucedió en esta región. Pero no solo las mulas o los bueyes llevaron carga por los caminos de Antioquia. Los silleteros, cargueros o silleros llevaban sobre sus hombros y fornidas espaldas a hombres y cargas que merecían especial cuidado porque eran fuertes en sus piernas y tenían la inteligencia para cuidarse de caminos alzados y enredados. Sueños más hermosos del alma mía. Antioqueña, que miras como una diosa, mejillas color de rosa, por ti se calma la tempestad que ruge dentro del alma. Quien pudiera a tu oído decir ternezas y en tu brazo librarme de mis tristezas, Antioqueñita, Antioqueñita, del jardín de Colombia. Los cargueros eran preferidos por su habilidad para regular el paso en los caminos, caminar por las orillas de abismos y despeñaderos, calcular la entrada a los pantanos, detenerse cuando una roca puede rodar, aprovechar bejucos, raíces y lianas para agarrarse cuando existe un riesgo y medir el paso. La silla sobre la que llevaban a las personas estaba hecha de guadua, en figura de ángulo agudo, y se sujetaba al pecho y a la cabeza por dos fajas de la corteza del árbol cargadera, lo suficientemente firmes para garantizar la seguridad del viajero. Donde son más extensos los horizontes, por ti daría los sueños más hermosos del alma mía. Suerte, mijo. Miras como una diosa y tienes las mejillas color de rosa. Por ti se calma la tempestad.
tempestad que ruge dentro del alma. Oído decir ternereza y en tu brazo librarme de mis tristezas, antioqueñita, antioqueñita del jardín de Colombia. En el intercambio, nosotros en este momento tenemos alrededor de unos 17 municipios representados, distintos, en esta sola riería. Entonces, ¿qué sucede? Como son de un mismo arte, hay una cantidad de cambios, de preguntas, ve y esto, ¿por qué? Porque, como le decía el alcalde, vienen los de Abejorral, entonces, ¿quiénes eran los más buscados hoy? Los de Abejorral, ve y por dónde vamos, y cómo se llama esto aquí, y vos dónde trabajas, es que yo vivo de aquí para abajo. Entonces todo eso, hay un intercambio ahí de información y qué producen. Entonces entre ellos mismos empiezan a saber eso y a saber que no es solamente, porque por lo general ellos no son muy recorridos, son personas que casi que nacen y se crían en una vereda y es muy poco lo que salen a veces. Cuando vos ves una persona y dices, sí, no, es que yo nací, yo soy criado aquí, mucha parte de ellos. Es la parte muy importante, la corporación les da 200.000 pesos por la semana, libres de todo. Estamos pendientes de ellos. El doctor, el alcalde, nos los transportó hasta allá y nosotros los volvemos a poner aquí en el municipio. El hecho de que ya se llamen Arrizón, ¿quiere decir que la Secretaría de Agricultura ya le retiró el apoyo económico? ¿O siguen vinculados con la gobernación del Chico? Nosotros seguimos vinculados con todos los entes que nos quieran ayudar. Nosotros no podemos marginarnos de una Secretaría de Agricultura jamás. Así ellos tengan otros planes y otras cosas. Lo que pasa es que entender un vasto proyecto como este que nosotros alcanzamos a hacer, que fueron 1.184 mulas el año pasado, entrando a Medellín, de 9 arrierías distintas, donde nosotros, la arriería fundadora, salimos por segunda vez de Caldas y por primera vez unimos 2 ciudades capitales, con una jornada de 12 días sin descanso, Manizales, Medellín. Eso nos había dado un impulso muy grande. Es más, teníamos ya un bello proyecto de venirnos desde Armenia y lo teníamos organizado. Sin embargo, nos seguimos en proyecto. Y no estamos peleados con la gobernación. Sabemos que tienen en este momento problemas de esto, de cantidad de cosas que lo sabemos todo. Pero nosotros sabemos que en el fondo ellos nos han ayudado y nos seguirán ayudando. La Secretaría de Agricultura, en este momento, ¿qué nos brinda? Tienen toda la información de las 4 primeras arrierías. En poblados como El Peñol, Guatapé y Canoas, muchos luchaban por mantener su trabajo en el que llevaban cargas de 75 a 100 libras, es decir, una tercera parte de lo que llevaban los bueyes y mulas, razón por la cual los cargueros pagaban su impuesto por la mercancía transportada, equivalente a un tercio del cobro de una carga transportada por un animal. De allí que fueron llamados peones de tercio y de allí que los paisas, hablemos de terciarnos algo, como de cargárnoslo al hombro o a la espalda. Porque sí, porque no, la pandemia me engañó. Porque sí, porque no, la pandemia me engañó. Por un pesito a 4 reales, con tal que la quiera yo.
por un peso y cuatro reales, con tal que la quiera yo. Que a mí sí, que otro no, la guandeña me lo juró. Que a mí sí, que otro no, la guandeña me lo juró. Me recibió la platica y con otro se la gastó. Me recibió la platica y con otro se la gastó. Como verdaderas murallas, las montañas cercaban las riquezas de Antioquia, quebradas que forman profundos cañones, espesas y pantanosas selvas, ríos caudalosos. Todos estos obstáculos, que eran conocidos por nuestros primeros habitantes, fueron poco a poco salvados por los conquistadores y exploradores europeos, pero solo con el empuje de los comerciantes y arrieros puede decirse que Antioquia empezó a tomar las riendas de su futuro, sin dejarse dominar por las dificultades de su geografía. Los primeros caminos de los que tiene registro el pueblo antioqueño son los indígenas, que les permitían a los grupos nativos comerciar entre ellos y darse las noticias o guerrear según las relaciones que se tuvieran con tribus vecinas. Por esos caminos huían tras atacar e intentar amedrentar a los conquistadores, pero a su vez los conquistadores, una vez descubrieron los caminos, los utilizaron para avanzar e ir estableciendo su poderío. Los conquistadores también aprovecharon el camino indígena por el Nare hacia el Magdalena para abrir una de sus primeras y principales rutas de tierra. Este sendero transitaba por empinadas cumbres, descendía cañadas profundas y superaba toda clase de obstáculos. De esa ruta habla Pedro Cieza de León. Los caminos que los indios tenían que atravesar por estas bravas montañas eran tan malos y dificultosos que los caballos no podían ni podrán andar por ellos. Ahí podemos mirar, simplemente es una cosa demasiado simple. Mire usted, sin ningún gasto, solamente aceite hidráulico, que es muy barato, muy económico, y ahí vemos, podemos ver el guarapo. Bueno, el proceso de meter la caña aquí, ya permanentemente están, digamos, en la molienda aquí el proceso, ya hacia dónde va lo que suelta la caña. Llega a la parte de atrás del trapiche y se lleva a unos depósitos donde se seca y sirve de combustible con ese mismo desecho que produce la caña. Con ese mismo se cocina la panela. Esta miel que usted ve espera aquí en este momento, ya él la saca, ya está, tiene punto, ya se convierte en panela. ¿Qué está haciendo este señor cuando va a casa esa miel de ahí con el agua? Le está dando punto. Permítame, por favor. En este momento le faltan por ahí 3 minutos de punto más o menos.
le falta punto. Porque cuando ya tiene el punto suficiente, chirrea, chirrea lo más de bacán. Y ya ahí sirve, queda ya para la panela. Claro, ya se coloca ya y ya llega los moldes, ya se moldea con coca o con otros aparatos que traen huecos en el momento, que llaman gradera. Bueno, para sacar la panela de acá de la caña, le deben de echar algo otro. ¿Sabes qué llama conejo? Ay, conejo. ¿Sabes qué bastantico? Oiga, ¿sabes qué bastantico conejo? Conejo. Esto no lleva ningún aditivo, simplemente lleva cal. Cal y una mezclita que se llama Juan Blanco o Balso. Hay partes donde impregna mucho el balso, pero por aquí producimos eso. Mantenemos y producimos, y es más eficiente, es el Juan Blanco, un palo. Simplemente se machuca la cáscara, se le echa agua, se le echa maestra de queso, y una bolsita de cal, para que le punto, para que llegue a ver el punto. Conejo, ¿quién quiere conejo? Hágalo. Hay una cosa muy clara, sin campo no hay ciudad, palabras que no son mías, pero eso es una realidad muy grande. La anterior administración que nos ayudó durante 4 años decía otras palabras que vienen siendo lo mismo, la recuperación del campo, la cuestión del campo con la ciudad. ¿Qué sucede? Lastimosamente en las ciudades piensan que un repollo lo da un camión, y no es así. Es esta gran masa de campesinos de nosotros la que lo produce, y ellos tienen que tener un nicho muy grande, y tienen que tener un respeto muy grande y un apoyo muy grande para ellos. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, que la parte social de nosotros, el día de mañana, ¿cuál va a ser? Que ellos estén mejor, mejorarle las mulas. Algún día tenemos proyectos en tener burros propios para mejorarles en sus yeguas y que ellos tengan unos animales de mejor desempeño y cantidad de cosas. La otra parte es la recolección de alimentos que hemos liderado, menos este año, pero muy bonita, porque es de pueblo a pueblo,
también va a seguir. Y una que me parece a mí enorme es la recuperación de la historia en cada municipio, los nombres de los arrieros y darles su puesto en la historia de cada municipio y de toda esta arriería. Había un grupo de personas apoyando a don Hernando con esta idea. ¿Cuál era la pretensión que tenían inicialmente con los arrieros? Todos teníamos arriería, todos teníamos, hemos sido finqueros y todos teníamos nuestras mulas trabajando y uno, todos tenemos en nuestra sangre este ancestro arriero, todos. Cuando se tiró la idea fue como básicamente hagamos un recorrido y vamos a conocer, pasemos el Poblanco, subimos y a ver cómo nos va. No alcanzamos a dimensionar la idea, eso es una realidad. No alcanzábamos, y no, hombre, entremos a Medellín. Entraron 60 y tantas mulas, casi 70 mulas. Y hubo algo muy bonito, la gente se movió. Y nosotros nos movimos más. Nosotros dijimos, hombre, esto aquí hay algo grande, aquí hay algo que, por Dios bendito. Y seguimos, ¿no? El próximo año más, y más, y más. Y eso fue exponencial. Es que si analizas las cifras de año a año son impresionantes. 70 mulas el primer año, casi 400 el segundo, casi 700 el tercero y 1184 el último. Eso es exponencial, eso es un crecimiento vertiginoso. Ahora nosotros tampoco traemos poquitas. Nosotros arrancamos 278 mulas, que las recibí yo. Eso es mucho animal, eso es una gesta, eso es una recua, eso es una verdadera recua de mulas. Entonces lo que nosotros buscábamos, pero no alcanzamos a dimensionar la realidad, es que ¿qué buscábamos básicamente? La realidad la primera vez, unos aguardientes, vivir una juega de dado en una fonda, lo que leíamos, ir a vivirlo. Eso fue básicamente la primera vez. Después le encontramos el verdadero sentido grande cultural de eso. Y ahí sí ya se nos salió de las manos. Y ya tuvimos que meterle cerebro y aquí vamos con eso y vamos a hacer cosas muy grandes, porque mira una cosa, si el alcalde de aquí de Abejorral nos dice, quiero que entren aquí, el alcalde del Retiro dijo, el 28 de diciembre, que es un día sagrado en el Retiro, ya nos dijo públicamente allá, los convoco, es porque estamos haciendo las cosas bien, pero era muy difícil al principio dimensionar eso. Los caminos de Antioquia fueron la base del poblamiento de la tierra. La mayoría de las poblaciones nacieron alrededor de bodegas o en torno a las fondas camioneras o posadas, tradicional sitio de permanencia que sus dueños levantaban a la vera de los caminos de herradura, en las que se vendían el guarapo o el aguardiente, las golosinas, y siempre hubo dispuesta una camadura para pasar la noche guardando la carga. Un corral arreglado para que las bestias pudieran pernoctar y el alimento que éstas necesitaban para continuar el trayecto tras el descanso. No vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida, en cosas de fortuna o en cosas del amor, porque si apuestas una vez y pierdes la partida, hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas oropel. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedas. Cuando el amor se aleja, como en las noches negras, sin luna y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. En las horas de ocio, los arrieros se dedicaban a cantar las trovas, pulsando tiples, a contar historias de fantasmas y aparecidos o a enamorar las mujeres de la región.
Y si era fin de semana, todo terminaba en grandes fiestas, pues allí se encontraban con los campesinos que llegaban a las fondas para disfrutar, hacer torneos de coplas de tejo y, por supuesto, jugar la baraja y el dado mientras se ocupaban en sus charlas alegres. ¿Cuántas traiciones? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántos desengaños? Te quedas cuando el amor se aleja, como en las noches negras, sin luna y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Este trago, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es oro, Bel. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.